Ay, no puede ser, agarré la estúpida bomba. Uy, casi me da el perro ese. Sí, confí. Pero no, no es para. La verdad es que no es así como que diga, wow, 2000, güey. Porque tiene bien poquitas vistas, confí. Tiene bien poquitas vistas mis videos. Muchas gracias, mi querido Blade. Pero pues sí, confí. La verdad es de que. Mierda, güey. Sí, sí lo juego jugar, sí lo suelo jugar con los compis, pero pues a veces no están, a veces sí. Ellos también trabajan y ese rollo. Uy, en la tienda, güey. Ah, no, está ahí. Güey, ¿una maneta? Me cago en todo, güey. Exactamente, mi querido Juancho. Yo también lo veo así, confí. La verdad es de que yo también lo veo así, güey. Yo siempre lo he visto así también de que. Pues son personas que me regalan de su tiempo, güey. La verdad, güey. Tiempo que no se recupera tan fácil, güey. Y la verdad lo agradezco un buen, la verdad. La verdad lo agradezco un buen eso, confis. La verdad lo agradezco muchísimo eso. Ya recuerdo, bueno, recuerdan ahí que les había, recuerdan que les había comentado que precisamente, bueno, yo no estaba en YouTube tanto por el dinero, o sea, sí obviamente sí me gustaría pues que YouTube fuera mi trabajo. Sí me gustaría que YouTube fuera mi trabajo, pero más que nada me gustaría que me conociera la gente. Más que nada, yo creo que eso sería. Yo creo que eso sería lo ideal para mí, confi. Que la gente me conociera, güey.
Que todos van por allá, güey. Ah, compadre, ¿para qué le disparas, men? Último hombre en pie, acaba con esto. Queda menos de un minuto. O sea, el güey todo el pinche tiempo ahí campeando, brother. No puedo creerlo, güey, ve. O sea, el güey toda la partida se la pasa ahí, güey, no mames. Sí, mi querido Blade Master. Sí, mi querido Blade. La verdad estoy totalmente de acuerdo contigo, Confi. No, y es que es muy difícil... La verdad es muy difícil el poder o el tratar de competir contra gente que se roba videos de los streamers y los publica como si fueran de ellos. Es muy difícil competir contra eso, la verdad. Y es muy difícil también competir contra la gente que pues realmente hace puras tonterías en los canales y la gente ahí está. O sea, los niños ahí están. O sea, dices, ¿qué pedo, güey? No mames. O sea, dices, güey, ¿qué pedo? O sea, subo cualquier tontería y ahí está la gente, güey, en la helada, güey, en los videos tontos, güey. Entonces, por ejemplo, si hubiera yo empezado... Bueno, la verdad es que sí empecé... Empecé hace mucho tiempo, la verdad. Empecé hace mucho tiempo en YouTube. Pero, desgraciadamente, en ese entonces, yo no tenía la posibilidad de poderme comprar, pues, una capturadora... O a lo mejor una PC muy chida, ¿no? Para poder editar y todo ese pedo. Mis papás a mí no me... No era del que mi papi me daba dinero y cómprame los juegos y cómprame esto y cómprame el otro, ¿no? O sea, realmente no es así como que... Ay, toda mi familia es de varo, güey. No tengo que preocuparme. Cualquier pedo, pues ellos me ayudan, ¿no? Güey, la verdad es que no. Entonces, dirían en una película... Bueno, a nosotros nos tocó chingarnos sin ni pedo, güey, ¿no? Pero si hubiera empezado... Haz de cuenta que yo empecé... Yo empecé en YouTube cuando Wherever Tomorrow empezó también a subir videos. Yo empecé en ese momento. Y también subía así uno que otro video ahí todo pinchurriento y todo ese pedo, pero... Pues obviamente no es lo mismo, ¿no? Y pues obviamente no es lo mismo, entonces... Bueno, yo por lo menos no servía como para... Yo por lo menos no servía... Madre mía, güey. Yo por lo menos no servía como para hacer videos de risa y ese pedo, ¿no? Entonces... Sinceramente, pues fue así como que pues, no tenía para una capturadora. Yo quería subir videojuegos porque pues, es lo que siempre me ha gustado, ¿no? O sea, jugar y todo ese pedo. Y pues bueno, no tenía para comprar una capturadora, ni mucho menos... Ni mucho menos para comprarme una computadora gamer y todo ese pedo. Entonces, si hubiera empezado bien desde ese momento, o sea, si hubiera tenido los recursos para poder agarrar y comprarme una capturadora y una computadora y poco a poco ir empezando, pues a lo mejor otra cosa hubiera sido, pero la verdad es que pues no fue así. Entonces, obviamente, mis videos pues eran de mala calidad, entonces la gente se iba. En ese entonces la gente se iba por los videos que eran de buena calidad. Ahorita ya, la verdad hay que ser francos, y alguna de la gente, o a varias personas, les da ya... Ya les da igual, ¿no? A la gente pues ya le da igual si se ve bien o se ve mal. La cuestión es de que pues los entretenga y que se vea bien el juego como tal, ¿no? Entonces, y lo cual pues bueno, obviamente se agradece.
Entonces, lo cual la verdad es que se agradece todo eso, ¿no? La neta. Se agradece que la gente a veces sea comprensiva y que aunque se vea mal el juego, aunque juegue chido, es más que suficiente. Y la verdad se agradece bastante eso. Ya después de mucho tiempo, ya me pude comprar que la capturadora, ya me pude comprar pues que la compu, el play y todo ese tipo de cosas, ¿no? Mejorar el internet para poder transmitir aunque sea un poquito mejor, güey, todo eso. Entonces, si hubiera empezado desde ese entonces, a lo mejor ahorita otra cosa sería, ¿no? Podría decirse que YouTube sería mi trabajo, ¿no? Así como que, no, pues yo trabajo de YouTube, ¿no? O yo vivo de YouTube, un pedo así, ¿no? Pero, pues, no es así. Esa partida salió muy chida, ¿eh? Esa partida salió muy buena. 16 kills, madre mía.